Dame, oye, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la magia de la televisión en vivo es muy importante porque es una forma de tú transmitir ahí mismo, en el momento, en instante, las emociones, lo que tú recibes. Y en estos momentos, nuestro programa se viste de gala porque empapándote de la trayectoria artística de nuestra invitada. Se forja toda una historia. Yo creo que los hombres y mujeres que trabajamos en este medio tenemos un serio compromiso con el público y es brindarle cada día que pasa más calidad. Y es lo que ella ha hecho a lo largo de su linda, exitosa carrera. Señoras y señores, vivo en Activando la Noche, un artista de trayectoria internacional, porque el éxito se logra con trabajo. Aquí está Omairi. ¿Cómo estás, mi Hola, reina? hola, bienvenida. Pero Hola, buenas señores, noches. tú Son tenías dos, son dos, razón. mi amor. Ay, Son dos. No, son dos. Son, no, espérate. yo peleo por Ay, todo. sé que era ella porque había venido de España. No, mi amor, es que él se aprovecha aquí. A mí Entonces, sí, que uno. yo tuve un artista español aquí y me Ya dijo, lo pues tiene que dejaron ser para dos este pesos. lado. Tiene que ser dos pesos. Tiene que ser dos pesos. Harta, harta me hubieran dicho. No, No harta sé. la pata que me estás pisando. Ay, pero Pues bueno, eso sí me chica. encantó. Eso sí me encantó. Yo me fui para Eso me Cuba, yo encantó. creo, pero bueno, Pues eso me encantó. chica. Déjame decirte, yo creo que hablar de tu trayectoria artística nos llevaría más de 2 horas de programa. Yo creo que nos llevaría toda una vida. Eres una mujer que, gracias a Dios, ha estado muy involucrada con el éxito. Comenzaste desde muy jovencita, participando en grandes concursos de canto y siempre ganaba. Ay, gracias. Sí, Siempre, oye. siempre ganaba, ¿verdad que sí? Señores, pero ven acá, sí, yo estuve mirando la biografía de ella y siempre en primer lugar, digo yo, pero mira, Siempre. porque a veces uno gana el tercero, el Es cuarto y que como quiera uno se siente bien, ¿verdad? Pero no, ella dicen en en mi primer país, lugar. más vale caer en gracia que ser gracioso. Ah, eso sí Exacto. es verdad. Y Dora, muy jovencita, después de caminar tanto y presentándote por aquí y por allá, llega un momento en que te toca esa gran prueba de ser parte de una de las agrupaciones femeninas más internacionales que ha tenido República Dominicana en su historia. Belky Concepción se entera de todo lo que tú estás acabando por ahí y te hace miembro de las internacionales chicas del CAM. ¿Cómo se logró ese enlace, esa comunicación entre tú y Belky Concepción? ¿Cómo logras llegar a las chicas del CAM? Pues mira, yo soy una mujer del Cibao, Con razón eres cibaeña. tan bella. Conocí a una amiga en un hotel donde yo cantaba en Sosúa, Puerto Plata. Y esta amiga me llevó a su casa, vivía en la capital. De ahí entonces me dice: Belkis Concepción está buscando chicas, te voy a llevar a la oficina para que te entreviste. Y pues fui, canté a capelas y de una me quedé en el grupo. O sea, de una vez. Sí, Es como de tú una vez. dijiste, es mejor caer en gracia, ¿verdad? Así es. Hay que ser, yo creo que tu gracia la lleva así en tu figura, porque desde que tú entraste por ahí, yo vi que Eddie Mansueta se quedó, Una mujer Marimar, espectacular, una rubia, espectacular. solamente me dijo, Marimar es una rubia que tú no te imaginas, digo yo, Ay, es que tú sabes que a mí huepa. me gustan las rubias. A mí me gustan con el pelo negro también. Yo no ¿Cómo fue que discrimino. te Pero gusta ser no. rubia a Me ti? encantan las rubias. ¿Qué Ah, no, pasó, porque hay Marimar? peluca rubia también, si a ti te A ver si le queda interesa. lo rubio, no. No le queda, ¿verdad que no? Me gusta su pelo así como lo Me tiene. encanta, ¿verdad que sí? Sí. No tengo problema. Me baño, me visto y para la A mí me calle. encanta porque Muy no tiene ni bonito. un pelo de tonto. Ah, Omairi, el merengue, cuando comienzas con las chicas del CAN, en esos momentos no había muchas agrupaciones femeninas en el mundo. No había, especialmente en República la Dominicana. verdad no, y Belkis fue la La pionera en hacer un grupo pionera. de mujeres ¿Cómo fue, solamente. cómo cambió tu vida el pertenecer a esa tan excelente agrupación? Pues fue un cambio de 360 grados, diría yo, porque Claro. venir del campo a la ciudad, caer en un grupo como el de Belkis Concepción, que en ese tiempo era una de las agrupaciones más resonadas a nivel internacional y todo, pues fue una gran dicha, fue una escuela bastante regia para Claro, nosotras, claro que porque sí. Belkis con nosotras era muy, muy cuidadosa, nos guiaba, nos cuidaba, nos protegía. Y nos enseñó mucho, aprendimos mucho.
Fue una escuela. Aprendiste, pero en el principio se te hizo un poquito difícil pertenecer a esta agrupación y más de mujeres, o tú te sentiste como, yo soy fuerte, yo pertenezco a este grupo de mujeres que están representando a todas las mujeres, porque así era que nosotras veíamos esa agrupación, como que eran las mujeres que nos representaban a todas. ¿Cómo tú te sentí en ese momento? Súper feliz, ni me la creía, imagínate. Y la coincidencia de que cuando yo llegué del campo a la ciudad, había un tema que era el que iban a promocionar y ninguna encajaba porque todas eran de la ciudad. Ah. Es un tema que compuso el fallecido Luis Díaz. Okay. Y tenía un airecito así a Cibao, tenía un airecito atípico. Dame un chino. Entonces yo, ¿qué hombre está malo? Tan sin ajuste, todavía sigue dando su cruce. ¿Qué hombre está malo? Pero falta el coro, dice, dilema. Dilema. Bueno, ay, Dios mío. Marimar como entonces, cantante, una buena presentadora. Entonces, ahí seguiste tú. Tú dijiste, no. Ahí caí, me caíste. Cayó como anillo al dedo. Lo grabé yo y fue, wow, el tema que pegó de la producción. Que hubo la ruptura. Y ahí fue que empezó el mambo de la rubia. Ahí sí. Omairi, no es un secreto para nadie. Dicen por ahí, por mi barrio también lo dicen eso. Que donde hay más de tres mujeres trabajando, siempre hay bochinche. Ay, pero ven acá. Conflictos. Mira que eso dicen siempre. ¿Cómo era una agrupación? Entre nosotras nunca pasó nada de eso. Y que estaban toditas buenas, yo recuerdo. Estaban toditas buenísimas, yo recuerdo. ¿Cómo que estaban o están? Están, pues mira. Ah, habla claro, porque ven acá, ¿verdad? No te quiero decir, porque yo vi a toda esa mujer y... Oye, tú soñabas con algunas de ellas. Mira, ¿eh? Y estoy cerquita de una. Estás cerca de la que tú soñas. Los sueños se hacen realidad. Aquí entre nos, ¿verdad que él es casado? Sí. Ah, ok. Muy ya. Casado. Ya no te pongo mi pelo. Y Marimar, no hay que publicarlo tanto, señores. Bueno, pero eres felizmente casado por ¿cuántos años? 36 años casado. Con mi esposa, o sea, Dulce May, claro. Ya casado, son hermanos. Estoy casado con la mejor mujer del mundo. Dios me dio esa prueba. Dios me hizo un regalo con haber conocido a mi esposa Dulce María, ella de Santiago. Sí, también. Sí, enfríate. Una hermosa mujer de que tenemos ya 36 años y dos preciosos hijos. Qué lindo, felicidades. Claro que Omairi, yo creo, no he escuchado una mujer, una artista capaz de incursionar en géneros tan difíciles, porque el merengue no es un género fácil. Ajá. Pero me entero, entonces en el 2009... ¿te atreves a pertenecer a una agrupación que canta otro tipo de música? La Sonora Dinamita. ¿Cómo llega una merenguera dominicana, ok? Una merenguera dominicana, una mujer con ese arrastre, con esa energía que tiene la mujer dominicana y lo desprende a través del merengue, a cantar cumbia? Pero te volaste la salsa, que fue primero. No, primero fue la salsa. Aquí estuve con Johnny Ray, salsa con clase. Señores. Una orquesta neoyorquina que creo que todos conocen, ¿no? Pero que me llamó mucho la atención que una dominicana pueda cantar cumbia. Y lo bien que lo hace. Sí, mira, pues yo tengo la gracia y gracias a Dios de poder interpretar diferentes géneros como es vallenato, cumbia, salsa, merengue, bachata, rancheras. En mis shows yo canto de todo un poquito. Wow, ya lo saben todos. Escuché ahorita que estaban hablando ustedes de lo versátil de la artista anterior. Sí, pues es bueno dar de todo un poquito porque así la gente no se aburre. Tengo entendido de que ha compartido escenario con grandes estrellas de la magnitud de Celia Cruz, Juan Gabriel, Claro, Rocío Dúrcal, con tanta gente. ¿Cómo es, por ejemplo, tú venir de un país como el nuestro, un país pequeño pero tan grande artísticamente hablando, compartir el escenario con esas grandes estrellas de carácter internacional? ¿Te pone nerviosa o los ve y trata de aprender algunas cositas o quiere devorar el escenario? Bueno, nervioso uno siempre se pone cuando va a pisar un escenario, cuando va a una entrevista, es normal. Sí. Y de los artistas grandes, pues uno siempre trata de agarrar cositas de aquí, cositas de aquel y de aquel y unir y pues para aprender un poquito para más. Hay que ser siempre la esponjita que sí, porque que eso absorba. Dicen que uno nunca acaba de aprender. Siempre hay personas que tú lo admira, quizá un artista, tú admiras algo de ese artista y tú dices, wow, y esta es la oportunidad que tengo. Pero como tú dijiste anteriormente también, tú viniste de allá, del campo. ¿Tú pensabas algún día estar en esos escenarios con todos esos artistas famosos? ¿Tú te veías algún día, tú soñaste como todos soñamos?
Claro que sí, es lo que más uno hace, y más cuando está en la adolescencia, uno se mira siempre en los escenarios grandes, y eso era lo que yo quería desde niña, cantar, y pues gracias a Dios se me ha dado en parte, todavía seguimos escalando y vamos a ver si Diosito nos permite llegar allá donde queremos. Tienes una gran capacidad porque estuve durante toda la semana viendo videos tuyos, viendo cantando merengue increíble, la salsa increíble, la cumbia, vi muchísimas cosas tuyas. Y vi en las interpretaciones, especialmente de la salsa, cómo Omairi cantando salsa y cantando merengue y cumbia 100% diferente. Si tuviera en este momento, te presentaran un proyecto que te diga, bueno, Omairi, te vamos a dar un proyecto, queremos que trabajes con nosotros, pero queremos solamente que te dediques a un solo ritmo. ¿Qué harías? Qué difícil. Bueno, analizaríamos la propuesta. Y si hay proyección, si hay proyección, claro que sí. Porque si tuviera que elegir, y si tú tuvieras que elegir el ritmo, te dirán, vamos a hacer una, vamos a hacer una campaña publicitaria contigo, vamos a hacer una producción de carácter internacional, pero tiene que ser basada en un solo género. ¿Elegiría o el merengue, la salsa o la cumbia? Bueno, yo creo que en este caso tengo que ser bien dominicana y elegiría el merengue. Claro que sí. No, y por lo menos sé que ella le da gracias a Dios que ella tiene un don que puede interpretar cualquier género. Claro. Y eso no todos los artistas lo llevan. Muchos artistas, pero muy famosos, solamente cantan que su bachata o que cantan que su merengue. Yo he visto eso en muchos artistas famosos, ¿verdad que sí? Así entonces, es. Pues gracias a Dios tú tienes un don de interpretar. Lo que te, yo creo que ella hace lo que ella se proponga. Déjame decirte, yo te digo, como eso, cuando comencé la entrevista, dije, no en una entrevista, en una conversación entre nos, nos llevaría más de un programa hablar de tu historia, de tus logros y lo que te faltan todavía. Desde ya quiero darte las gracias en nombre de todos los dominicanos, porque cuando has salido de nuestro país, ha sabido representarnos dignamente. En nombre no solamente de los locutores y los que producimos radio y televisión, muchísimas gracias en nombre de todos los dominicanos. Me atrevo a tomarte esa actitud, claro, y esa darte gracias, la, y me quiero poner de pie para decírtelo. Señor, ay, gracias por ser una embajadora de la música quisqueyana, porque has sabido hacerlo con la dignidad que un artista lo hace. En nombre de todos los profesionales de la comunicación, muchísimas gracias. Wow. Gracias. Ay, qué lindo. Señor director, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a envolvernos con el sabor indiscutible e incomparable de Omairi. Una breve pausa. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Bueno, señoras y señores, el escenario de Activando la Noche en vivo en República Dominicana a través del canal 408 del circuito Musa y el canal 190 y para el mundo entero a través de la red internacional de DominicanYourTV.com. Activando la Noche, se viste de gala con la presencia, el talento, la magia, la elegancia y la belleza de un artista que representa no solamente a las mujeres, a todo un continente. En vivo, Omairi, en Activando la Noche. Llego a la puerta sin oír el chiflido de un chavo que me dice que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño, y un aburrido me detiene otra vez y yo le finjo interés. Cuando de pronto sale mi pobre corazón saltar.
olvido de veras. Todo mi amor a confesarme. Toco su puerta y se me enchina la piel. Me contesta una güera y mi corazón se quiebra. Tú que haces mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. Me está tortamuda y más. Es en quien yo pienso y sueño noche y día. Es solo él. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó: ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512. Porque hace mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día. Mayri en vivo, en Activando la Noche. Bueno, qué linda. Bueno, tremenda. ¿Ese tema lo grabaste en México o en México, verdad que sí? Así es. Te traje el video, está ahí. Así que cuando quiera lo pasan. Cada semana vivo aquí. Qué compromiso. Sí, claro, ese es un que compromiso. No, claro que sí. Claro. Mayri, muchísimas gracias. Es increíble lo que estás haciendo y lo que has hecho. Muchísimas gracias por todo. ¿Vas a seguir en México o te mantienes yendo, viniendo? Me mantengo yendo, viniendo. Me voy como en 2 meses por ahí o a lo mejor antes para hacer un video de un tema mío que voy a sacar que se llama Mientras te olvido. Voy a hacer la sesión de fotos allá y también el video. Ya sabrán. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa, sí. Pero vamos a cerrar el programa con grandeza. Claro que sí, como siempre, ¿verdad? Claro que es, claro y hoy que sí. Más en especial. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana. Un besote grandote. Se despide Marimar Ramírez, pero las palabras sobran para decirle a ella todo lo que se merece y darle las gracias por representar a la mujer dominicana, pero como debe de ser. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes de corazón. Esperamos tener el privilegio de tenerte una vez más. Cualquier día aquí en Activando la Noche. Cuando traiga mi tema nuevo, Mientras te olvido, vengo para acá. Claro que está sí. Comprometido. Cerramos con broche de oro, con una voz sutil. Una voz interminable, capaz de interpretar cualquier género musical y además llenar el escenario con la elegancia y la belleza de su presencia. ¡Qué linda forma de cerrar un programa! ¡Oh, Mayri en vivo! Juego de locos, tonto delirio, ha sido vivir junto a ti. Casi reviento al saberlo todo, te juro me quise morir. Levanta la cara, no fincas asombro, ¿qué dices? Yo misma te vi. No son fantasmas, te han visto con otras, no entiendo qué quieres de mí. Sonriendo.
decir en mí.